Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Un viernes a pocas horas de iniciar un fin de semana agradable y espero que bendecidos por el Señor nuestro Creador. El día de hoy tenemos un tema que es muy frecuente en Nicaragua, o más bien es una condición, pues una enfermedad muy frecuente en nuestro país. Vamos a hablar sobre los peligros de la obesidad. Para ello hemos invitado a la doctora Luz, perdón, a la licenciada Luz Amanda Velázquez, quien es nutricionista del Hospital Alemán Nicaragüense. Bienvenida, licenciada, mucho gusto. Mucho gusto. Un placer tenerla aquí. Igual. Siéntase como en su casa. Gracias. Doctora, para hablar primeramente de la obesidad, tenemos que hablar como una antesala que tiene que ver con el sobrepeso. ¿Y cuándo una persona puede decir que tiene sobrepeso? ¿Cómo ustedes pueden sacan ese parámetro para decirle a un paciente, mira, tenés sobrepeso, tenés un peligro de llegar a alcanzar una obesidad que es una enfermedad? Existe un método que es el índice de masa corporal, que ese se encarga de medir la grasa corporal que tenés en tu cuerpo. Entonces, si tu índice de masa corporal ya está en mayor de 25 a 29.9, estamos hablando de un sobrepeso. Yeah. Ahí es donde vos te das cuenta. ¿Y eso cómo lo haces? Con un, sencillamente solamente el peso y la talla del paciente. Ya te das cuenta cómo está su índice de masa corporal. Cuando hablamos de la talla, tiene que ver con el tamaño, obviamente. El tamaño. O sea, el tamaño. Si yo, por ejemplo, hagamos un ejemplo aquí, una ecuación. Si yo, por ejemplo, mido unos 69, 1.68, ¿cómo saco el peso? Entonces lo pasas a kilo, tu peso lo pasas a kilo, ¿verdad? Y eso lo dividís entre tu talla a metro cuadrado. ¿Sí? ¿Ya multiplicar 2 por 2.2? Sí, el peso, en libra, pasarlo a 2.2 para que te lo den kilo, ¿ya? Y después lo dividís entre tu talla en metro cuadrado. Por ejemplo, una persona que mide esa altura, es de esa altura de 1.68, ¿cuánto tiene que su peso pesar? Debería de andar en 150 libras. Yeah. Sí. Ahora, esta es una enfermedad muy frecuente en nuestro país, licenciada. Sí, en Nicaragua la obesidad está ya, el 61% de la población nicaragüense padece de obesidad, ¿ya? Y afecta más a las mujeres que a los hombres. El 9% de nuestra población masculina es obesa y el 21% de nuestra población femenina es obesa. ¿Por qué por las mujeres más? ¿Tiene que ver con las hormonas? Correcto. ¿El cambio hormonal? Sí, hay muchas causas, ¿verdad? Las mujeres a veces tienen menos actividad física también que el hombre, ¿verdad? Hay muchas mujeres que todavía son ama de casa, ¿ya? Entonces pasan más tiempo en su casa, aunque la actividad física de tu casa es de los oficios, estar de pie, pero no se incluye como una actividad física para quemar calorías, para quemar grasa, ¿ya? Algunas personas se preocupan también porque creen que cuando uno es más viejo, o sea, va cumpliendo más años, pasa los 30, los 33, los 34, los 35, nota una diferencia en su peso. Es decir, si yo pesaba, por ejemplo, antes de los 30, 164, a los 34, 35 años ya estoy pesando casi los 179. ¿Por qué la edad también es un factor que influye en el peso de las personas? Bueno, la edad influye porque hay un cambio metabólico, ¿ya? Tu metabolismo se va volviendo un poco más lento, ¿verdad? A medida que ya vas avanzando esa edad. Segundo, ya tu actividad física cambia. Ya estás hablando 35 años, después de los 30 años ya es una persona que su estilo de vida cambia. Ya no es un joven, ya no es un adolescente que le gusta ir a jugar, que le gusta andar en los parques, que va a jugar básquet. Ya es una persona que se dedica a trabajar, llega cansado a su casa y entonces eso hace de que no tenga ya actividad física. Entonces influyen las dos cosas, el cambio metabólico que tenemos ya por la edad, ¿verdad? Y que tu actividad física cambia a la que tenía antes a la de ahora. Obviamente más aumenta si llega a comer de noche, llega tarde, por ejemplo, 7 de la noche, llega a comer tipo 8, 8:30, más y después todo, se cuesta dormir. Sí, más que todo porque normalmente la gente llega tarde, come,
comes frente al televisor, que es otra mala costumbre, ¿verdad?, que tenemos, que comemos frente al televisor, y entonces eso hace también que tu cerebro no esté trabajando en lo que vos estás haciendo. Si no estás viendo tele y estás comiendo, cuando miras, se me acabó, y yo vos no te has llenado, porque tu cerebro no está en esto. Entonces sucede, te volvés a servir, te volvés a sentar en el televisor, y eso afecta también. Y ahí nomás vas a dormir, no hacen ni la digestión ni nada, y vas a dormir. La vida sedentaria te lleva a todo esto. Ahora, entonces el sobrepeso es una antesala a la obesidad. Es una antesala a la obesidad, así es. Es el índice que te da, la alerta, ya que te está diciendo, hacete caso, cambia tus hábitos, ya estás en un sobrepeso y lo que viene después es la obesidad. ¿Hay algún, cómo le explicara, doctora? ¿Hay algún límite que dice que pasás inmediatamente del sobrepeso a la obesidad? ¿Un margen que se puede hablar? Sí, lo del índice de masa corporal es el que te lleva a tu margen, porque vos decís, te llega un paciente y vos le decís, bueno, tu índice es de 26, ya está en sobrepeso, pero no está en la media, ya, sino está iniciando un sobrepeso. Pero si ya tenés un paciente que su índice de masa corporal dice que 29, estamos hablando que está a un pasito, unas 2, 3 libras que suba más y ya no va a ser sobrepeso, ya va a ser obesidad. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, comen y no engordan, no tienen sobrepeso y obviamente no tienen obesidad? Esto es que tiene un buen metabolismo, tiene parásitos, ¿qué pasa? El metabolismo, ¿verdad?, rápido que pueda tener y la actividad física que hace esa persona. Hay personas que nosotros las vemos en el trabajo, las vemos muy activas, e igual son en su casa, es gente que sale en las noches, tal vez no hacen ejercicio, pero salen a caminar, les gusta andar en los parques con sus hijos, andar en bicicleta. Entonces tiene que ver mucho, ¿verdad?, la actividad física y también lo que está comiendo. Vos podés ver a alguien comer mucho, pero hay que ver qué es lo que hay en ese plato, y poder ver a alguien comiendo poco, pero también ver qué hay en ese plato, ¿ya? Yeah. Ahora, hay diferentes tipos de obesidad, doctora. Quizás aquí en nuestro país juzguemos mucho a las personas cuando la miramos gordita, decimos, esa persona está gordita porque come mucho, debe comer chancho frito, debe comer vigorón, debe comer carne todos los días. Pero usted me explicaba que no, hay personas que están así no necesariamente porque comen mucho. Sí, existen dos tipos de obesidad, ¿verdad? Se conocen exógenas porque son por hábitos alimentarios, la calidad de lo que comes y la poca actividad física. Pero existe la obesidad endógena, que es por problemas ya hormonales, ya problemas de glándulas tiroideas, ¿ya?, o problemas por las hormonas sexuales, ¿ya?, que eso afecta más a las mujeres, ¿verdad? Entonces sí, no todas las obesidades, no todo el que vemos gordito es porque come mucho, sino porque tiene otros problemas pues metabólicos serios, y que eso ya es algo de tu organismo, ¿verdad? Y que tiene que ser tratado específicamente con medicamentos, estilos de vida saludables, pero no creas que vas a lograr tenerlo esbelto completamente, ¿ya? Antes que entremos más de lleno a los peligros de la obesidad, doctora, hablemos también de la obesidad en los niños. Hay personas que se alegran cuando miran a aquel bebito o aquel niño de 1 año, 2 años, que lo miran redondito, los cachetes así, cachetoncitos, rosaditos, bien, se le mira pues la piel, la estiradita. Sí, los rollitos en los brazos, en las piernas. Esto sí. Es bueno. ¿O es malo? A ver, nosotros los nicaragüenses normalmente vemos cuando nace un niño y te dicen pesó 9, 10 libras. ¡Qué hermoso! Dice uno, este tremendo chavalote. Cuando nace un niño con 6.5 libras, 7 libras, dice, ¡uy, qué pobrecito, flaquito que te nació! Pero no, hay que tener mucho ojo con la obesidad infantil. Ya un niño que te pese más de las 8 libras, ¿verdad?, al nacer, ya estás hablando un niño que lleva un riesgo alto en llegar a desarrollar una diabetes ya cuando esté en la niñez, ¿ya? Yeah. Esas son las diabetes infantiles. Y no es sinónimo de salud un niño gordito, con sus cachetotes, que hasta rojito se le ve, no es sinónimo de salud. Usted me decía que al momento de una diarrea, el niño gordito, obeso, con sobrepeso,
Y es más propenso a la deshidratación que a un niño que lo mire flaquito, delgadito. Sí, se deshidrata más rápido un niño obeso que un niño que no esté en obeso. Pues, que no esté en estado de nutrición, claro está, claro, ¿verdad? Claro. Que esté en un estado nutricional normal a un estado nutricional de un niño obeso. Estamos hablando que el obeso corre más riesgo a deshidratarse que el niño que está con su estado nutricional normal. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ese riesgo? Porque nosotros, nuestro cuerpo, el 80% es agua. Uh-huh. Y al tener más grasa, esa agua no está ahí presente, entonces lo que vos más tenés es grasa en tu cuerpo. Ya. Hablábamos también, licenciada, antes de entrar de lleno, de entrar al programa, sobre que a veces nosotros cargamos mucha S en nuestro estómago y no necesariamente es un problema de que comemos mucho, sino es un problema también de, vienen otros problemas. Sí, hay mucha población que cargas mucho, ¿verdad?, heces fecales en tu cuerpo, abdómenes, mujeres o varones, que vos los ves que no son gordos y sí tienen su barriguita, ¿verdad? Chiquita. Y a veces es porque no tienen una buena evacuación, ¿ya? Y eso, ¿a qué se debe? A la poca actividad física, la ingesta poca de agua, y la alimentación cargada de grasa, eso no permite que hagas un buen una buena digestión y tus intestinos hagan el trabajo, ¿verdad?, adecuado. Obviamente influye también la bebida gaseosa. Sí, todas las bebidas gaseosas enlatadas, que es de lo que estamos abunda en todos lados, en los colegios es lo que abunda. Los niños ya te beben gaseosas, no te beben refresco, les decís una limonada, un fresquito de naranja, la pitaya que está ahorita da flota, los niños no te beben eso, dicen guácala, pero ofrecerles una gaseosa, un high-C, ya inmediatamente dicen que sí. Una persona que va mucho al baño, doctora, por ejemplo, puede librarse del sobrepeso y la obesidad. Una persona que, a ver, va... Después que come, se va. Bueno, es que ya esos son hábitos, ¿verdad? Ya de tu cuerpo, y no todos somos iguales. Hay gente que va una vez al día, hay gente que va día por medio, hay gente que va cada dos veces, y aún teniendo buena alimentación, ¿verdad? No quiere decir que porque vas a ir de cada desayuno, almuerzo y cena, vas a ir al baño, no vas a padecer de obesidad. No, porque así como vas al baño, así también comes bastante. Entonces, si comes bastante volumen, el mismo volumen, el cuerpo lo tiene que desechar, ¿va? Ahora, en esto es importante, Jan, en este programa, doctora, hemos hablado sobre este tema de la buena nutrición, pero hoy estamos hablando de los peligros de la obesidad que está relacionado. Hay personas que creen y siguen creyendo, a pesar de que han habido programas, han habido campañas, o se dan cuenta por terceros de que el desayuno tiene que ser lo principal en los tres tiempos de comida, pero no, como que no les entra ese mensaje y, por ejemplo, se bebe un vasito de leche con un pan con mantequilla. Lo hacemos al revés. Nosotros debemos desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar, dice uno, como mendigo, ¿ya? Sí. El desayuno es el alimento más importante de todo el día porque es el que te va a ayudar a consumir las energías necesarias para vos empezar cualquier actividad física que tengas, trabajar, estudiar, cualquier actividad física, el inicio es con el desayuno. Ahí es donde vos debes de aportar, tener una alimentación completamente balanceada. Y es lo que hacemos al revés, porque es el que menos le damos tiempo. Por la rapidez, vas hasta comiendo en el carro, la gente va desayunando y lo más rápido, un vasito fresco, un vasito de leche y se van. Ya en el almuerzo sí comen así, y en la cena peor, cuando ya llegas a tu casa, comes el doble. Y si no has comido en todo el día, dicen, hoy no he comido, ¿a qué si ahorita voy a hacer mis tres tiempos? El incumplir esos tres tiempos de comida en su debido tiempo, pues también un factor de riesgo para el sobrepeso y la obesidad, obviamente. Todo tiene una razón de ser. El desayuno y el almuerzo y la cena no se inventaron porque alguien que comía mucho quiso comer tres veces al día. Todos tienen una razón de ser. Cada tiempo es necesario para nuestro cuerpo. En los niños es necesario meriendas y en nosotros los adultos con tus tres tiempos de comida al día. ¿Para qué? Para evitar problemas y trastornos, ¿ya? Precisamente para evitar que, por ejemplo, en el almuerzo se coma más que en el desayuno, y es que en la cena se coma más que el No solamente por la cantidad que comes, ya, sino porque es que es necesario, tu cuerpo, esa es nuestra gasolina.
Ese es lo que nos da energía. Si vos tenés una mala alimentación, si no haces tus tres tiempos de comida, obligás a tu cuerpo a utilizar lo que él tiene de reserva, ¿ya? Para poder darte la energía que vos necesitas al día. Usted dijo algo muy importante, las meriendas. Las meriendas, tal vez la gente la mira como insignificante, pero ayudan a nuestro cuerpo a mantenerlo un poquito lleno y evitar el exceso de comida en el siguiente tiempo. Por ejemplo, una merienda en la tarde, tipo 3 de la tarde, hasta ahora, 3, 4 de la tarde, me permitirá a mí que a la hora de la cena no coma en abundancia y que no presente un problema de sobrepeso o obesidad después. Aquí es importante por eso destacar la merienda, doctora. Sí, la merienda es muy importante, ¿verdad? Sobre todo cuando tenés actividad física alta en los niños. Y nosotros los adultos la podemos hacer, pero es algo ligero. Comerte un vasito de 6 onzas de gelatina, no una pana de gelatina. Un arroz de leche, un atolito. Algo, pero en cantidades pequeñas. La merienda es algo pequeño, ¿ya? Una fruta, un banano, una rodaja de melón. No, que hay gente que la merienda cree que es comerse el melón entero o comerse 6 bananos y está merendando. No, es algo pequeño, ¿verdad? Y te va a ayudar a que a la hora de la cena también evites comer el montón. Claro, porque imagínense ustedes, si yo como bastante melón, me va a quitar las ganas de cenar a las 6 de la tarde o 7 de la tarde. No necesariamente. Pero más después me va a dar ganas de comer a las 9 de la noche. Es correcto. Y ahí, sí. Por eso es lo importante de comer siempre con medida. Sí, todo tiene que ser con medida. A veces no es necesario las grandes cantidades de comida, ¿verdad? Y comer a la hora exacta es muy importante también. Ok, doctor, licenciada, perdón, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos ya vamos a estar hablando en sí de los peligros que conlleva la obesidad. Ese es el tema de hoy. Estamos con la licenciada Luz Amanda Velázquez, quien es nutricionista del Hospital Alemán Nicaragüense. Ustedes no le cambien de canal, que ya regresamos. Todos. En septiembre, con amor cristiano y la convicción de seguir adelante, unidos en hermandad, continuaremos avanzando por los caminos de la reconciliación y la paz. Nicaragua bendita, siempre libre, siempre fuerte. Te amo, Nicaragua, Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir el Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional.
Estamos tocando un tema muy interesante a propósito que ya estamos a las puertas del fin de semana. Estamos hablando sobre los peligros de la obesidad y tenemos a la licenciada Luz Amanda Velázquez, quien es nutricionista del Hospital Alemán Nicaragüense. Decía peligroso porque los fines de semana suele incrementar la cantidad de comida y la cantidad de comida grasosa. La gente, como está cansada de todos los días de cocinar, compra fritanga, compra nacatamal, compra la sopa de mondongo, la sopa de res. Y entonces decía que es un peligro los fines de semana. Los fines de semana, porque ya el nicaragüense ya sabe que ya mañana su desayuno es el nacatamal. Te espera ya, y si te fijas las ventas en nacatamales dicen viernes, sábado y domingo. Correcto. ¿Ya? Entonces las costumbres nuestras así son, la sopa del domingo porque no te gusta cocinar, el día de descanso, la vas a comprar, son los días de que te invitan a fiestas, cumpleaños, entonces y ahí vas a encontrar toda comida rápida. Sí, la carne asada de la noche, la carne el pollo asado. Sí, las tajadas fritas, la enchiladita, el queso frito, la enchilada. La tajada con queso. Sí, todo lo rico de grasoso. Hablemos ahora del peligro. Me imagino que hay muchos peligros en torno a la obesidad. Yo quiero que aquí sea usted muy, muy detallista en estos peligros en que enfrentamos cuando nosotros tenemos obesidad y también cuando estamos en sobrepeso. Bueno, es alarmante, ¿verdad? Porque, como te mencionaba fuera de cámara, a nivel mundial este es un problema de salud. ¿Ya? Y habemos hay 2.8 millones de personas a nivel mundial que mueren por causa de la obesidad. La obesidad es algo que lo tenemos que ver como un problema serio y que nos desencadena un sinnúmero de enfermedades. Hipertensión, padecer de la presión, ¿verdad? Problemas de diabetes, que eso ya lo estamos viendo hasta en los niños, problemas de diabetes. Problemas cardiovasculares, ¿ya? Te puede dar un infarto, ¿ya? Colesterol alto, triglicéridos alto, y eso en su momento te puede desencadenar hasta una pancreatitis, andar con los triglicéridos altos. Algunos tipos de cáncer también son ocasionados por la obesidad, trastornos del sueño, apnea del sueño que se le conoce, ¿verdad? No pueden dormir, les cuesta respirar mientras duermen, les da somnolencia. Hay muchas personas que duermen sentadas, semisentadas por la misma obesidad. Entonces te crea, es un sinnúmero de enfermedades que te puede llegar a causar la muerte. ¿Ya? Entonces es un problema serio que todos debemos de poner a trabajar en eso. Hay muchos lugares que ya están incluyendo hasta en la jornada laboral media hora de actividad física, ¿ya? Sí. Porque es que se nos está saliendo de las manos. Incluso hablando de esos infartos, me imagino que la mayoría de personas que mueren por eso tiene que ver con la obesidad y los infartos ocupan el primer lugar de muerte según el mapa de padecimientos que tiene el MINSA, sí, que es esa plataforma virtual que creó hace 3 años el MINSA precisamente para, como un indicador de los egresos hospitalarios y las principales causas de muertes de nuestro país. Si vos te pones a pensar las principales muertes de nuestro país, aparte de los problemas cardíacos, estamos hablando de la diabetes. Ya están ahí, la mayoría de los pacientes son diabéticos. Las salas de medicina interna están llenas con pacientes diabéticos, hipertensos, colesterol alto, triglicéridos alto. Y todo eso es ocasionado, ¿por qué? Por tu ingesta alimentaria, por tu obesidad, tu sobrepeso. Miramos a esa niña, mire, licenciada, que ni se puede levantar. Sí, así es. Y eso ahí estás viendo, y es una niña. Necesita ayuda para poder subirse al automóvil. Y así el caso hay... De personas adultas, sí. Las comidas, sí le estamos enseñando a comer a nuestros hijos. Ya, las comidas rápidas. Es una fascinación de los niños ir a los lugares donde... Hacen hamburguesas. Donde hacen hamburguesas, ¿sí? Sí. Ahora, los factores de riesgo aumentan también. Con esto del cambio climático, obviamente eso es inevitable. Las temperaturas altas. Imagínense una persona que tiene un cuerpo corporal... un peso corporal adecuado, ahora una persona obesa o con sobrepeso, un clima como los que tenemos ahorita, donde hay temperaturas de 34, 36 grados Celsius. Esas son las muertes son que vos ves, sí, sofocantes. Y las muertes que vos ves, que hoy lo viste y lo acabas de ver y a la hora te dicen que se murió,
Y si lo acabo de ver, decimos de un infarto, se le subió la presión por las altas temperaturas y porque la gente no busca cómo consumir bastante agua. Ya no solo es el gordito, ¿verdad?, el que va a tener ese problema por las altas temperaturas. También cualquier persona sana, sí, sí, en todo el contorno de esa palabra, va a tener ese problema por las altas temperaturas. Ahora hablemos de la prevención, pero más que todo el tratamiento. Obviamente que muchas personas se preocupan cuando ya están en la obesidad, van donde el nutricionista, van donde el internista por sus múltiples enfermedades que le ocasiona el peso o la obesidad. ¿Hay actitud positiva, licenciada, en esa experiencia que usted ha tenido en personas que tienen obesidad y que usted le dice, por ejemplo, llega donde usted con 300 libras, más de 300 libras, 400, y usted le dice, tiene que bajar a 150, a 160. ¿Cómo es la actitud de esas personas, licenciada? La gente se entristece, se preocupa, porque nosotros tenemos que el estar a dieta es algo caro, ¿ya? Y que eso solo lo puede ser alguien que tenga muchas posibilidades económicas, y no es necesario, ¿verdad? Con solo que nosotros hagamos el cambio en nuestra alimentación, de que ya el aceite lo vas a dejar de consumir porque vas a cambiar tu preparación. Si tenés un pollo, si tenés un huevo, si tenés un queso, no me lo voy a comer frito, lo voy a cambiar la preparación. Ya el huevito me lo voy a comer cocido, el queso me lo voy a comer así, crudo se puede decir, pues no lo voy a pasar por el aceite. El pollito lo voy a hacer al vapor, lo voy a hacer cocido, no necesariamente lo tengo que hacer frito. Entonces la gente llegan preocupada, sienten que es mucho y lo que tienen que bajar, que no lo van a lograr, pero ahí está también el secreto y la ayuda de nosotros, porque no es solo que llegue el paciente y decirle, voy a dejar de comer esto y esto y esto, y hacerlo como una lista, sino es animarlo, y por eso los pacientes se tienen que estar viendo periódicamente. Y todo es al suave, no es que es de correcto. La semana de hoy peso 400 libras y ya en la semana que viene voy a pesar 150. Aquí no hay una varita mágica que nosotros vamos a tener y le vamos a decir, ya con esto voy a perder el peso. Esto es de paciencia, poco a poco, pero lo tenemos que ir haciendo. Ahora, hay personas que deciden ir al gimnasio, por ejemplo, y maltratan su cuerpo para ver un cambio. Y se ponen a altas horas de ejercicio y más bien eso es contraproducente a lo que quieren lograr. Sí, nosotros recomendamos principalmente lo que es actividades cardio. ¿Por qué? Porque si vos mirás el gimnasio, más que todo ya lo recomendamos cuando ya bajó de peso. ¿Para qué? Para solidificar ya el músculo, la masa que te quedó, como dicen, flácida por la obesidad. Ya nosotros recomendamos más caminar, hacer cardio, pues bailar, nadar, correr, trotar, tipo de actividades así. El gimnasio ya lo puedes dejar de último, más que todo, pues sobre todo con aquellas obesidades, pues que son grandes, entonces ya te quedó muy flácido tu brazo, tu pierna, y ya más que todo para solidificar. Pero no necesariamente el gimnasio te va a ayudar 100% a bajar de peso. Hay gente que hasta tiende a subir de peso cuando va al gimnasio. Ahora, ¿qué tan confiables también son, licenciadas, por ejemplo, las bebidas que han salido? No voy a mencionar marcas, pues, porque hay varias, sí. Pero que te dicen, tomate tanto de esto y en un mes vas a ver el cambio. Hay una marca bien famosa. Sí, sí. ¿Se ha notado el cambio? Yo he notado el cambio en algunas personas que han tomado ese tipo de bebidas. ¿Pero qué tan fiables son para bajar de peso? El secreto de bajar de peso no está en esa bebida. El secreto está en cambiar tu hábito. Mientras vos no le enseñes al paciente a aprender a comer, el paciente no toda la vida va a beber esa bebida o esa pastilla. Cuando ese paciente deje de beberte eso, ¿qué va a suceder? Va a volver a aumentar de peso, porque sus hábitos siguen siendo los mismos. Mientras vos no le enseñes a comer a ese paciente, no vas a ver un cambio. Ya. Ahora, ya para terminar, licenciada, tenemos ciertos alimentos que nos pueden ayudar también a mantener o bajar ese sobrepeso que tenemos para no llegar a la obesidad. Por ejemplo, digo yo, la papaya, que es una buena fruta para... Sí, lo principal para el sobrepeso, para la obesidad, es disminuir la grasa. Aumentar en tu consumo lo que es frutas y verduras, que casi nadie come un plato
típico de nosotros es la carne, el arroz, el frijol y el bastimento. Si vos ves por ningún lado, nadie pone una verdura. Frutita. Más que cuando hacen un pollito tapado con verduras, una carnita tapada con verduras, no se come. Y cuando llegan a comer algo así, es en la sopa, pero ya va cargado eso de grasa. Entonces, no hay una fruta exclusiva que te voy a decir que solo come papaya para que bajes de peso. No. Si vos tenés una alimentación balanceada, incluís en tus hábitos alimentarios la fruta, la verdura, la ensalada, disminuís en la grasa, vos vas a ver un cambio, ya sea para una persona con sobrepeso, ya sea para una persona con obesidad. Que le pongas actividad física, que consuma bastante agua, que elimine las bebidas enlatadas, vos vas a sentir un cambio y uno lo siente. Vos te sentís diferente. El inicio es difícil, pero ya cuando ya pasás 15 días, 21 días con un plan alimentario, un plan de ejercicio, hasta uno siente la diferencia, te sentís más activo, sentís que rendís más en estudio, en el trabajo, en tu vida cotidiana, en tu vida laboral y tu vida de pareja también, porque eso afecta mucho la relación de pareja. ¿Ya? Ok. Le agradecemos, licenciada Luz Amanda Velázquez, nutricionista del Hospital Alemán Nicaragüense. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Con ella estábamos conversando sobre los peligros de la obesidad. Le agradecemos también, amigos televidentes, su fiel sintonía. Le invitamos en la próxima semana a sintonizar este programa a través de la frecuencia del canal 98 a las 3 de la tarde a 3 y media. Tenga usted un excelente fin de semana y a seguir los consejos de la nutricionista. Comer saludablemente para no tener obesidad y sobre todo también no presentar sobrepeso. Nos encontramos hasta la próxima.